todas ustedes que están aquí y que con su presencia pues nos obligan a hacer compromisos firmes, de trabajo. Todos para el salón que está aquí a nuestras espaldas, sin nosotros poner ningún dinero, nos apoyó en varias cosas, como dijo Andrés y ella. El presidente que fue todos para el salón que está aquí a nuestras espaldas, sin nosotros poner ningún dinero. Nos apoyó en varias cosas, como dijo Andrés y ella. El presidente que todavía está aquí, está no hay que culparlo, pero él nomás nos vino a hacer promesas y no nos cumplió mucho nada. Él nos prometió varias cosas y de eso nomás nos dijo que empiecen a hacer y nos dejó a medias. Le pedimos que nos ayudara porque aquí los salones que tenemos aquí, que son los más viejitos que tiene aquí la comunidad, se nos minan con agua cuando llueve. Nosotros le pedíamos que por qué no nos ayudaba para ponerle algún techo, algo para que ya no terminara esa agua y se les vaya a caer el techo a los niños. Nos decía que sí, pero no nos dijo cuándo. Nomás puras promesas y no nos hizo nada. Por eso ahora que todo que viene con su planilla, espero que así como nos cumplió hace tiempo, y si usted llega a ser presidente municipal, nuevamente nos apoye, con que nos pueda ayudar para los salones, para hacer, a terminar, porque ya tenemos el comienzo de nuestro salón de acuerdos. Nada más.